Víctor Mora ha llegado a la alcaldía, poco pues más ha llegado, ¿no? Se ha ido Irene, he entrado por la puerta falsa. Yo soy delegado sindical y, y secretario general porque a mí me han votado mis compañeros y soy representante de los trabajadores porque me han votado los trabajadores. A mí se me recordará por haber defendido a los trabajadores y a ti, Víctor Mora, te recordarán por haberle quitado derechos. Esa será siempre la diferencia entre tú y yo. Yo prefiero estar aquí no ganando 50.000 euros y defendiendo a mis compañeros y tú... Ahí ganando 50.000 euros y quitándole derechos a trabajadores. Yo no sé, con la familia que tú tienes, que ha sido siempre sindicalista, cómo ha podido irte a ese lado. Tú la has cogido, eres libre y tú tendrás que dar explicaciones. Yo las mías las estoy dando. Estoy informando a la opinión pública de lo que ha ocurrido con la sentencia en la mano. Y sí, debe de estar preocupado porque el fiscal anticorrupción vuelve de nuevo a San Lucas. Ya veremos qué es lo que encuentra. Pero por lo pronto va a volver. Muchas gracias. Es lo primero que he dicho, ¿no? Mira, Groza Gordillo miente más que habla. Textualmente, conforme le interesa por el Ministerio Público, dijo este testimonio a las presentes actuaciones a fin de que se investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. Y los hechos es la utilización de dinero público a una persona que no ha ido a trabajar. Vamos a ver, tú, tú tienes una empresa y tú le pagas un salario. Tú le dices, vete, vete a Trebuena, tómate cuatro copas y no pasa nada, es tu dinero. Eso... Es los políticos que vienen a fiscalizar tanto el trabajo como las inversiones, como los trabajadores no puede hacerlo, no se conoce Manuel Oliva, ni puesto de trabajo, ni trabajo realizado, pero lo que sí que ha acreditado porque lo aportó las nóminas, es que y lo dice también el juez aquí plus de asistencia y nadie ha visto dónde asiste eh, horas extraordinarias, gratificaciones y sueldo y lo dice el juez en la sentencia, que hasta la fecha de ese momento, todavía no no ha podido acreditar dónde ha estado entonces, por eso Milagrosa Gordillo sale, que ya no tiene nada que ver, que no, eso también dijo Agustín Cueva y ya todo el mundo sabemos lo que ocurrió. El caso San Lucas fue el primer caso más escandaloso de hoy en día ya, el caso de San Lucas, con todo lo que está lloviendo. Pero lo que está claro es que la corrupción está instalada en España y que todo es... ¿eh? y lo digo por todos los ciudadanos que tengan conocimiento lo que ha ocurrido ahora mismo en España que cualquiera llama, mire usted que el alcalde te este está destruyendo papeles se lo está llevando tenemos todo que contribuir a que se limpien los ayuntamientos a que entre gente decente y gente que sepan dar explicaciones como tienen que darlas yo estoy esperando todavía la de Víctor Mora y Milagrosa Gordillo, los dos eran delegados de personal y ninguno de los dos que yo le preguntaba en unas reuniones y me ha dicho que estaba en su puesto de trabajo y yo le decía, pero vamos a ver, Víctor, si allí hemos ido allí no lo conoce y no lo sabe nadie en su puesto de trabajo está, es decir Después tuve otro, otro encuentro con él que me dijo: pídeme que se destituya un escrito que destituya a todas las personas que han entrado a Deo, pero todas, ¿eh? Digo, todas. Si es que yo no quiero a nadie que no haya pasado por una, unas oposiciones. Se lo hice el escrito, está registrado, ni contestación, ni tomar medidas ninguna.